Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la propuesta de la Red Deportiva. Estamos iniciando nuestra tarea informativa de deportes a través de Paraná TV, la grilla del canal 48 de Tigo Star. El saludo cordial para todos ustedes para adentrarnos de toda la información deportiva. Hablemos del campeonato de la Liga Franqueña de Fútbol en su inicio. Ya arrancó con todo en un gran partido de apertura que se desarrolló en el coqueto escenario de juego de la cabecera del área 5. El Club Cerro Porteño, el estadio, de esta manera recibió para albergar esta gran fiesta. De esta manera, en imágenes, ya el ingreso, en especial de los atletas, juntamente por parte del conjunto de Primero de Mayo y el equipo de Cerro Porteño de Presidente Franco. El elenco azulgrana, liderado por Edward Melgarejo y Wilson Méndez por parte del elenco del conjunto Gumarelo del Club Libertad. Y esto se dio el resultado de esta fecha del campeonato de la Liga Franqueña. Los resultados en la categoría primera, por ejemplo, en un gran juego, el conjunto azulgrana y el Club Primero de Mayo igualaron 2-2, fue el resultado de la primera división. En categoría juvenil, goleada por parte del elenco de Cerro Porteño por 8-0 al conjunto Gumarelo del Club Primero de Mayo. En otro cotejo tenemos ahí el resultado entonces en el juego entre el Club 24 de Octubre y Fortaleza. La victoria fue de Fortaleza por 3-2 entonces en la categoría primera, y en la juvenil se dio otro contraste también con la victoria del elenco de Fortaleza por 3-1. Ya en la categoría primera, entre el Club Nacional y San Lorenzo, San Lorenzo, que suma sus primeros 3 puntos, venció 3-2 al elenco de Nacional de Presidente Franco. En la categoría juvenil, el contraste fue con la victoria del elenco tricolor. Nacional ganó 1-0 a San Lorenzo en la categoría juvenil. La categoría primera, el Atlético Stroessner y Tupí Guaraní igualaron sin goles. Por parte también de la categoría juvenil, mismo placar y el resultado fue también de 0-0 entre el Atlético Stroessner y Tupí Guaraní. La tabla de posiciones este grupo que arranca el elenco con 3 unidades es el equipo de Fortaleza, que ganó de esta manera entonces los puntos en esta fecha. Atlético Stroessner tiene 1, Tupí Guaraní 1, 24 sin punto alguno. Esto es la tabla de posiciones de la primera. En otro orden de cosas, San Lorenzo por su parte es el líder del grupo B. Sumó 3 puntos, de esta manera Cerro Porteño y Primero de Mayo tienen 1 unidad y sin poder puntuar el elenco del Club Nacional entonces en esta primera fecha que se dio del campeonato de la Liga Franqueña. A propósito también el respaldo, como siempre, y este año con un gran desafío también de las empresas, y aquí está el señor Gerardo Fernández, propietario de Deporte Total, también dirigente deportivo, y a la vez también para que esto se dé inicio y respaldando con las prendas deportivas de la firma Deporte Total. Y aquí está Gerardo hablándonos de esta alegría por parte de toda la dirigencia de Ciudad Presidente Franco, en especial la apuesta de poner en marcha un certamen de la primera edición del campeonato de la Liga Franqueña. Sí, así mismo como están nombrando, es un sueño anhelado por todos los franqueños. Gracias a Dios hoy se nos está haciendo realidad este. Y muy orgulloso como franqueño principalmente, y también de formar parte de esta gran historia de la comisión directiva, que hoy en día podemos decir sí a la Liga Franqueña de Fútbol, que fue con mucho sacrificio, logramos obtener, gracias a Dios, y ahora ya solamente nos falta hacer la puntapié inicial nomás ya del campeonato. Todo se asoció, de una manera tuvieron muchas dificultades, pero aquí está prácticamente la recompensa, iniciar, y porque ya mira Presidente Franco también el operativo Interliga que está a la puerta. Fue muy difícil esto no, fue un logro muy difícil esto, así, porque varias veces ya pensamos desistir un poco, pero
con el acompañamiento de los delegados, de los clubes que nos incentivan también para seguir adelante, porque también soñó como nosotros estamos soñábamos, entonces por suerte, gracias a Dios, hoy así como te digo, gracias a Dios, podemos decir que ya tenemos nuestra liga, que nuestros jóvenes franqueños ya van a poder disputar su propia liga y su propio campeonato. Listo, felicidades. Gracias, cuando guste. Este programa es una presentación de la Red Deportiva, la primera página deportiva regional, con todos los informes deportivos de la zona. Ingrese a www.laredeportiva.com. Torneo más competitivo del país, la Copa Mega Intercomercial de Fútbol de Salón. Una competencia de alto nivel que no podés quedarte fuera. Inscripciones abiertas hasta el 8 de julio. Más informaciones al teléfono 0984-333-448. Copa Mega Intercomercial de Fútbol de Salón, con fabulosos premios. Inscribite ya. Organiza e invita la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, con el apoyo de Mega Electrónicos y Templeford. Atención chicos, la Escuela de Fútbol del Sportivo Cacupemí te invita a ser parte de esta gran familia de campeones. Vení y entrená con nosotros en las dos modalidades deportivas. En fútbol de campo, participamos en los dos torneos anuales de la DEFE, torneos de Foz de Iguazú, de la Liga de Desarrollo de la Conmebol, torneos internacionales. Vení e inscribiste en las categorías de 4 hasta 15 años de edad. Y también participamos de los torneos de futsal, entrenamientos de alto rendimiento, competición, asesoramiento, charlas nutricionales para los chicos y muchas posibilidades para acceder a un equipo profesional. Convenios con clubes de primera del fútbol paraguayo. Te esperamos los días de prácticas, lunes, miércoles y viernes, con horarios de entrenamiento de 16:30 a 18:30 horas según la categoría. Además, para perfeccionar a los arqueros, tenemos la Escuela de Arqueros de Alto Nivel, con profesionales a cargo, con cobertura y seguimiento de partidos con la Red Deportiva. Informate más al teléfono junto al profesor Joel Villalba al 0975-816-514 o con Victoria Diarte al teléfono al 0972-647-257. Visita nuestras redes sociales en el Facebook, Instagram y TikTok. Escuela de Fútbol del Sportivo Cacupemí, entrenando a los futuros campeones. En Cambios Grendahue tenemos por misión satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes, ofreciendo servicios innovadores de alta calidad. Por ello ponemos a tu disposición cajas de seguridad adaptadas a tus necesidades, donde podrás guardar desde objetos de valor sentimental hasta medios informáticos de seguridad, y siempre con el servicio personalizado que buscas. Cambios Grendahue, realmente seguro.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2022 en el Centro Educativo Privado Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Vení a conocer nuestras instalaciones y verás todo lo que tenemos preparado para vos y tu familia. Excelente ambiente para estudiar, aulas climatizadas, amplio patio de juegos y un polideportivo techado. También contamos con transporte escolar exclusivo. Y para que tus hijos practiquen un deporte sano, contamos con la escuela anexa de futsal FIFA, volei, handball, clases de inglés y mucho más. Más informes al teléfono al 0973-611-958 y 0983-646-216. Centro Educativo Privado Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Miguel. El primer campeonato departamental de selecciones de futsal FIFA. Copa Gobernación Alto Paraná, Meta Mejor. Con más de 8 representantes del departamento que animarán en las diferentes categorías: Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-14 femenino y 15 años. La alta competencia a disputarse del 8 al 13 de julio en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná y el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, con las selecciones de Paranaense, Presidente Franco, Minga Guazú, Hernán Darias, Mallorquín, Santa Rita Itaquirí y Juan Emilio Oleari. Con el respaldo de Netania Sport, vistiendo a las selecciones del departamento. Primer campeonato departamental de selecciones de futsal FIFA. No faltes a esta gran cita de alto nivel del futsal. Este programa es presentado por CJ Lazo, perfumes y fragancias. Y por el campeonato de la Liga Deportiva Paranaense, el fin de semana a pleno se disputó la fase de los cuartos de final, el partido de ida. El escenario desde el kilómetro 10, donde 13 de junio recibió al equipo de Ciudad Nueva. Fue victoria del elenco tricolor en esta gran puja de la categoría juvenil, llevándose una gran ventaja entonces en esta primera puja. Veamos a continuación lo que fue el desarrollo de este juego. La primera puja de los cuartos de final de la categoría juvenil entre el equipo del Atlético 13 de junio y el cuadro tricolor de Ciudad Nueva animaron su primer confronto decisivo por el fútbol paranaense, donde arrancó con la primera insinuación del 13 de junio, que por el sector izquierdo generó con la sociedad de Fabio Brites. Este toca para Medina, devuelve y Brites lanza ese balón en la zona del área, donde apareció de cabeza Johan Castillo, donde el portero Denis Ríos se esfuerza para poder desviar ese balón al córner. En un tiro de esquina genera el 13 de junio lanzando y el portero otra vez Ríos desvía al córner esa redonda. En otra acción, Salomón ejecuta el tiro libre cargando arriba y otra vez el portero Denis controla ese esférico. 13 volvió a insistir arriba y la saga quita ese balón de la zona de peligro. Ciudad genera un tiro libre a través de Alan López lanzando ese balón en el área y cabecea Lisandro y el portero del 13 de junio contiene ese esférico. En el segundo tiempo, en un tiro libre, otra vez Alan López se encarga de lanzar ese balón, donde rematan de primera y va por el travesaño y en el rebote Javier Britos conecta de cabeza para poder concretar el gol y anotar de esta manera el 1-0 para el equipo de Ciudad Nueva, que luego pudo resistir la presión del rival que varias veces generó, llegando en el área donde el portero Denis Ríos fue la gran figura tapando los avances de la roja y verde y manteniendo el placar a favor del conjunto sidense con el 1-0 final. Fue una victoria muy sufrida, pero pudimos aprovechar un momento y pudimos conseguir un gol y con eso pudimos conseguir la victoria. ¿La victoria dedicada para quién?
para mi mamá y para mi papá. Estoy muy feliz con la historia. Vamos, esta semana vamos a luchar más para poder mejorar. Nos falta mucho aún y para poder llegar a la clasificación de nuestra casa con nuestra gente. Muy bien, vamos rápidamente a todos los placares también de la categoría juvenil en este juego del partido de ida, donde Charleston y el RI Tres Corrales igualaron sin goles. Esto en la categoría juvenil. Libertad, por su parte, batió 3-1 a Costañuda. Otro juego con la victoria suizense, 1-0 ante 13 de junio. Y el Sol del Este, que ganó esta pulseada ante el equipo de Acaraimí por 2-1. Ya en la categoría principal, el gran partido se vivió también en el kilómetro 10, en un gran juego entre el Atlético 13 de junio y Ciudad Nueva. No pudieron pasar del cero, fue un atractivo cotejo de juego donde las insinuaciones sumaron más para el elenco tricolor suidense y un elenco de 13 de junio que también tuvo su chance ahí en esa recta final que podía haber marcado esa gran diferencia, pero la igualdad dejó este resultado. La próxima fecha va a ser la etapa de revanchas en este duelo decisivo del campeonato de Paranaense para ambos equipos, tanto el 13 de junio como Ciudad Nueva. Veamos el resumen de lo que ha sido este juego en disputado en el kilómetro 10 del campo de juego del Atlético 13 de junio. Con una concurrida asistencia en las gradas del Club Atlético 13 de junio, el equipo principal del 13 de junio recibió en su primer duelo de ida de los cuartos de final del campeonato paranaense a la tricolor suidense, quien fue el que comenzó a mover el balón. La primera insinuación de peligro, Elvio González ejecutó el tiro libre cargando arriba y Denis conecta el cabezazo, respondiendo bien el portero Héctor Duarte, que pudo desviar ese balón al córner. Trinidad volvió a generar, donde Fernando Domínguez intentó el disparo pero le pega en forma deficiente. En otra acción, Fariñas asocia junto a Fernando por derecha, este encaró la jugada, se animó quitando el sablazo y el portero Héctor Duarte contiene la redonda. En la réplica del avance del equipo rojiverde, Wilson Silvero dispara y ese balón va fuera del arco. Por la tarifela izquierdo se escapa Salvador Centurione, ingresó en la zona del área, punteó y Darío Coronel no pudo acomodarse en el remate, punteando los defensores, quitando al córner ese balón. En otro tiro de esquina, lanza Salvador en el centro del área, Cabral peina y Richard intenta la chilena y quita el zaguero sobre la línea ese balón, salvando así su valla milagrosamente ante la caída inminente. En otra acción, Centu ejecuta el tiro de esquina lanzando en el área, el esférico cae en los pies de Fernando Domínguez, quien dispara y va rozando el poste del arco ese balón. En el segundo tiempo volvió nuevamente a generar el conjunto de Ciudad, Richard Gauto en forma increíble remata, perdiendo su gran chance frente al pórtico rival. El elenco dueño de casa en la recta final generó también, pero no tuvo la fortuna para poder finalizar, culminando con la paridad en este primer juego de los cuartos de final con el 0-0. Sí, así es, tuvimos ocasiones de gol en el primer tiempo y lastimosamente no pudimos marcar, pero en esta cancha es difícil. Creo que nos llevamos un punto que puede servir para la revancha, que va a ser doblemente difícil. ¿Cómo sería para la victoria hoy, Fabián? Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Sabemos lo que es Ciudad, lo que se preparó para campeonar al igual que nosotros. Se vio un partido muy difícil. Estos partidos son así y el que comete menos errores se iba a llevar el partido, pero los dos equipos estaban muy concentrados y se va a definir todo en el segundo partido. Y estos fueron los resultados también del campeonato de la Liga Deportiva Paranaense. El duelo de ida de los cuartos de final, donde Charleston y el RI Tres Corrales igualaron 1-1. Libertad ante el equipo de Acosta Ñu también persistió la paridad del 0. 13 de junio también mismo placar sin goles ante Ciudad Nueva. Y la Acaraimí cayó ante el equipo del Sol del Este. Es el cuadro del Sol del Este que pudo sumar en esta fecha los dirigidos de Marcio Marola. De parabienes también en una gran campaña que están realizando. Recordando que es el subcampeón de lo que ha sido la temporada pasada. Así que viene con muchas pretensiones el elenco solense, que tiene compromisos también de inicio para el Nacional B. Así que va a estar adelantando sus juegos
en la fecha para disputar y de esta manera adentrarse de lleno lo que va a ser el certamen también del Nacional B. Así que fueron todos estos los resultados del campeonato de la Liga Deportiva Paranaense. Muy bien, tenemos el certamen de la Copa Departamental de Selecciones de Futsal FIFA. Se va a estar disputando en nuestra zona, en Ciudad del Este. Se va a utilizar el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, como así también el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná, para albergar estas 8 selecciones de nuestro distrito. Así que van a estar tanto de Ciudad del Este, paranaense representando, Franco, viene hernandariense, mallorquine, olariense, Santa Rita, está Itaquirí, el Minga Guazú también participando dentro de este circuito. Y aquí está el presidente de las divisiones formativas de Paranaense, el licenciado Hermes Brites, hablando del desafío en la jornada donde se realizó la presentación del cuerpo técnico de Paranaense, porque son 5 categorías que estarían en disputa. Así que el desafío es tratar de poner en marcha ya las selecciones que están entrenando de cara a lo que va a ser este torneo, que va a arrancar el 8 de julio. Escuchemos al presidente de las formativas de Paranaense. El año pasado se hizo en forma experimental con 3 selecciones y fue un boom, fue éxito total. Entonces ahora ya con el aumento de las federaciones dentro del departamento en Futsal FIFA, surgió la idea, nos acercamos acá, aprovechamos también este hermoso local que recién se inauguró, dialogamos con el gobernador, con la gente de deporte y nos dijeron sí, nos dieron el apoyo y aquí estamos con 8 selecciones de las diferentes federaciones del distrito de, o sea, del Alto Paraná. Y realmente agradecido también a ustedes por compartir con nosotros este maravilloso momento. Son jóvenes, son niños que van a ir demostrando sus capacidades y sus cualidades individuales dentro de un campeonato. Agradecerle también a las empresas que van a estar auspiciando este campeonato, que no es fácil organizar, pero vamos a tener 5 días a full de competencia. Y le invitamos a la gente a participar y acompañar a sus hijos y a la selección paranaense. Muy bien, recordando que estamos del lunes a viernes a partir de las 11:30 de la mañana con la entrega de deportes a través de las pantallas del canal Paraná TV. 11:30 y luego 18:30 la entrega de deportes a través de Tigo Star, la grilla número 48 de este canal. Estamos de lunes a viernes en esta entrega de deportes. Vamos a establecer nuestra pausa y ya regresamos con más informaciones. Este programa es una presentación de la Red Deportiva, la primera página deportiva regional, con todos los informes deportivos de la zona. Ingrese a www.laredeportiva.com. Torneo más competitivo del país, la Copa Mega Intercomercial de Fútbol de Salón. Una competencia de alto nivel que no podés quedarte fuera. Inscripciones abiertas hasta el 8 de julio. Más informaciones al teléfono 0984-333-448. Copa Mega Intercomercial de Fútbol de Salón, con fabulosos premios. Inscribite ya. Organiza e invita la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, con el apoyo de Mega
Electrónicos y Temple Torre. Atención chicos, la Escuela de Fútbol del Esportivo Cacupamí te invita a ser parte de esta gran familia de campeones. Vení y entrená con nosotros en las dos modalidades deportivas. En fútbol de campo, participamos en los dos torneos anuales de la DEFE, torneos de Foz de Iguazú, de la Liga de Desarrollo de la Conmebol, torneos internacionales. Vení e inscribiste en las categorías de 4 hasta 15 años de edad. Y también participamos de los torneos de futsal, entrenamientos de alto rendimiento, competición, asesoramiento, charlas nutricionales para los chicos y muchas posibilidades para acceder a un equipo profesional. Convenios con clubes de primera del fútbol paraguayo. Te esperamos los días de prácticas, lunes, miércoles y viernes, con horarios de entrenamiento de 16:30 a 18:30 horas según la categoría. Además, para perfeccionar a los arqueros, tenemos la Escuela de Arqueros de Alto Nivel, con profesionales a cargo, con cobertura y seguimiento de partidos con la Red Deportiva. Informate más al teléfono junto al profesor Joel Villalba al 0975-816-514 o con Victoria Diarte al teléfono al 0972-647-257. Visita nuestras redes sociales en el Facebook, Instagram y TikTok. Escuela de Fútbol del Esportivo Cacupamí, entrenando a los futuros campeones. En Cambios Grendahue tenemos por misión satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes ofreciendo servicios innovadores de alta calidad. Por ello ponemos a tu disposición cajas de seguridad adaptadas a tus necesidades, donde podrás guardar desde objetos de valor sentimental hasta medios informáticos de seguridad y siempre con el servicio personalizado que buscas. Cambios Grendahue, realmente seguro. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2022 en el Centro Educativo Privado Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Vení a conocer nuestras instalaciones y verás todo lo que tenemos preparado para vos y tu familia. Excelente ambiente para estudiar, aulas climatizadas, amplio patio de juegos y un polideportivo techado. También contamos con transporte escolar exclusivo. Y para que tus hijos practiquen un deporte sano, contamos con la escuela anexa de futsal FIFA, volei, handball, clases de inglés y mucho más. Más informes al teléfono al 0973-611-958 y 0983-646-216. Centro Educativo Privado Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Miguel. El primer campeonato departamental de selecciones de futsal FIFA, Copa Gobernación Alto Paraná, con más de 8 representantes del departamento que animarán en las diferentes categorías: sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-14 femenino y 15 años. La alta competencia a disputarse del 8 al 13 de julio en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná y el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, con las selecciones de Paranaense, Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias, Mallorquín, Santa Rita, Itaquirí y Juan Emilio Oleari. Con el respaldo de Netania Sport, vistiendo a las selecciones del departamento. Primer campeonato departamental de selecciones de futsal FIFA. No faltes a esta gran cita de alto nivel del futsal. Este programa es presentado por CJ Lazo, perfumes y fragancias.
Muy bien, estamos llegando poniendo punto final a nuestra entrega de deportes. Recordándote, 11:30 estamos de lunes a viernes y luego 18:30 para la entrega de deportes a través de Paraná TV. De mi parte es todo. Será hasta entonces.